agradecer a nuestra alcaldesa Anita Kobayashi por estos talleres que nos han dado para toda la población guaralina, que es un taller donde que yo estoy enseñando es repostería y chocolatería. Hoy día nos encontramos elaborando un pastel de pollo, es un pastel saladito que ellas, como ven acá, todas las alumnas están elaborando para que puedan tener algo, un sustento en la casa para que puedan llevar, ¿no es cierto? Y también tenemos el damero de piña con chocolate. Tengo los lunes y los viernes en la mañana, de 9 a 12, hasta culminar el proyecto. Y en la tarde tenemos los martes y los viernes en la tarde, de 3 hasta las 6, hasta culminar el proyecto que pueden hacer. Hay bastante proyectos que hemos elaborado. Como decir, en pastelería tenemos los alfajores, los queques, las tortas de chocolate, lo que es todo, las empanadas. Y también hemos elaborado los néctar, que hemos hecho una presentación, que es néctar a base de frutas. Ahorita se nos viene el proyecto, también hemos hecho por el Día de la Madre, lo que es chocolates. Y también hoy día, para el Día del Padre, también tenemos un proyecto que lo vamos a hacer, que son las botellitas de licor, de licores, para el Día del Padre. Cada turno tenemos más de 30 a 35 hasta 40 llegamos alumnos. Para estudiar esto, lo que es los talleres, no hay edad, hay de todo. Hay adolescentes, señoras, hasta la edad limitado, porque cualquier persona que viene no necesita tener la edad suficiente para que puedan elaborar. Venir acá a los talleres para poderles enseñar y... Bueno, solamente presentar su copia de DNI y ponerse agruparse en los lugares, en los horarios adecuados, lo que estoy mencionando. Los talleres son gratuitos, es gratis. ¿Qué más que le puedo dar? Es una fuente de trabajo y hacer una pequeña empresa en su casa o en otro lugar que ustedes puedan. Me encanta. Yo tengo acá en Perú 10 años y ya me considero una parte peruana, guaralina. Y me gustan las clases, y sí, yo he ingresado a las clases a través de una amiga para poder incrementar la oportunidad de nos dar las clases, ¿no? Totalmente gratis. Y sinceramente, por ser una mujer también, no, nos comprende que sí, las mujeres tenemos que salir adelante gracias a su apoyo. Bueno, la profesora es excelente, nos hace entender muy bien las clases y estamos aprendiendo, y en mi caso también estoy preparando para vender. Sí, ya estoy vendiendo. Es una buena oportunidad para nosotras, ¿no? Agradecerle por esta oportunidad y esperemos que no sea la última oportunidad que nos da, ¿no? Que siga siempre para nosotras poder salir adelante. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad a todas las madres que queremos aprender y así poder realizarnos, ¿no? Como en primer lugar como mujer y así emprender un pequeño negocio, y así también tenemos la oportunidad de crecer.